Hola a todos, están viendo Anet Arte y Scrap y en el día de hoy vamos a hacer un poco de cartonaje a ver cómo sale esto. Es que me cansé de pelear con la pistola de pega porque siempre se rueda, se cae. Bueno, se me ha caído ya un chorro de veces en un trabajo que estoy haciendo que la voy a usar constantemente y me tiene hasta la coronilla. Así que me decidí a hacer un stand para que no se mueva mientras la tengo ahí en la mesa trabajando con ella. Así que había visto esto hace tiempo en este canal que se los voy a dejar por aquí. Esta idea que me gustó mucho y sí la tenía en mente para hacerla, pero se me olvidó. Y ahora que estoy haciendo esto, pues ya les digo. Me urge tenerla. Así que la voy a hacer. Y tengo ya estas piezas cortadas aquí. Quizás no quede exactamente como lo hizo esta chica porque yo lo voy a hacer con mis medidas. Y estoy usando estos cartones que yo compré alguna vez para hacer un álbum. Y son de 12x12. Y pues esta chica usó un cartón mucho más grande. Entonces acá pues tengo tres piezas de cartón que van a ser para la base que miden 12 pulgadas por 5 y un cuarto. Tengo dos que son de ese cartón que les digo. Y este es de una caja que había por ahí que es bastante grueso y pues para la base pues lo voy a poner así triple para que quede bastante firme. También tengo esta pieza que mide 10 y media pulgada por 5 y un cuarto de pulgadas, que es la que va a sostener la pega caliente y va a ir por aquí y va a llevar esta forma que la hice por aquí en un patrón que nos va a quedar así, y en esta parte es donde va a ir la pega caliente, la pistola de pega caliente. Más o menos esa es la idea. Y aquí tengo las marcas que le voy a hacer, que son 3 pulgadas, 5 pulgadas y 7 pulgadas. Y luego le vamos a hacer esta perforación que la hice aquí en el patrón usando un troquel de óvalo. Simplemente lo doblé ahí a la mitad y dejándome llevar más o menos la mitad del troquel, pues lo coloqué aquí, lo tracé, luego lo doblé y lo recorté, quedándome esta forma. Y eso mismo es lo que vamos a hacer en esta pieza que mide 10 y media por 5 y un cuarto de pulgada. Entonces también tengo por acá estas otras piezas que son para hacer una cajita donde van a ir los palitos de pega caliente. Tenemos los dos lados más largos que son de 5 por 3 y medio y los lados más pequeños que son de 3 y media por 3 y media pulgada. Son 2 y 2. Así que vamos a utilizar cartulina para forrar nuestra caja. Tengo por aquí este stack de cartulinas que se llama The Blue Citrus Stack y es de DCWV. Es una colección bastante vieja y bueno, es la que voy a usar. Así que vamos a ver cómo sale esto. Thank you.
Aquí, en esta pieza que es la que vamos a marcar, voy a utilizar el cúter, pero yo no quiero cortar, solamente quiero marcar. Y voy a pasar el cúter bien suavecito, sin hacerle mucha presión. Primero a 3 pulgadas. Una sola vez. Luego a 5. Y luego a 7. Y para completar esa marquita le voy a pasar de nuevo con este stylus. Y aquí pues vamos a doblar la línea del centro, la vamos a doblar así como una casita. Y las otras las vamos a doblar de forma contraria. Que nos van a quedar así. Ahora aquí yo voy a colocar mi patrón. A ver que esté exacto. Porque de estos lados hay uno que es más ancho. Así que me tiene que quedar igual. Y como no tengo un bolígrafo a la mano, le voy a pasar con el stylus aquí. Y de ahí pues vamos a cortar con el cúter. Por la parte de atrás, porque noto que está como muy, como que no dobla bien. Sitting here, I got time, it's clear to see from up here. The world seems small
we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Tengo que practicar más cómo forrar las esquinas. Aquí me quedó bien. Y es que siempre se me olvida y corto de más. Pero en esta pues no me quedó bien, como puedes ver aquí. Aquí pues corté de más y las esquinas quedaron horrorosas. Pero aquí sí quedó bien. El truco es no cortarlo tan pegado a estas esquinas, para que al momento de cerrarlo pues quede cubierto, y más cuando son así tan anchas como estas, que tenía que haberle dejado más espacio para que no se notaran ahí las esquinas abiertas. Pero ya está. Bueno, aquí le hice estos cortecitos porque como ahí va a estar doblado, pues no quería que estorbara ya al momento de doblarlo con tanto papel ahí pegado. Así que decidí hacerlo así. Vamos a ver si ahora no se agarra el papel. Bueno, esto ha quedado horroroso. Pero, bueno, voy a tratar de pegarle esta otra pieza encima, que la he cortado y del ancho, del largo, no sé, porque la verdad no me di. Nada más dejé un bordecito para hacerle este borde con este ponchador, para que quede más bonito de lo que está aquí. Le puse esta vez cinta de doble cara, y entonces lo voy a... Ya lo doblé con anterioridad, porque eso me pasó que aquí, ¿verdad? Quedó horrible y hasta se rompió el papel. Así que ahora lo voy a pegar aquí. Y pues voy a tratar que entonces ahora no se vaya a rasgar el papel. Vamos a ver. Bueno, aquí he empezado a poner las partes que van a ser para la cajita, y corté una pieza extra que son de las mismas medidas de las piezas más grandes, y tengo por acá las que son de los lados más pequeños. Pero tengo el problema que me pasaba igual que con la otra pieza grande, que como estoy usando estas cartulinas de 12x12, pues no me da para poderle doblar aquí y que no se vean esos bordes. Así que, pues tengo que hacer un parcho. Bueno, ya tengo estas tres pegadas, y para pegarlas
He dejado un espacio entre medio colocando un pedazo del mismo cartón así y la fui pegando. Entonces ahora pues nos queda pegar estas, pero antes de pegarlas necesito sacar de este mismo papel que me va a sobrar por los lados a ver si me da. Si no, pues tengo que usar otra hoja de estas que tengo por ahí. Así que voy a ver. Bueno, aquí he marcado media pulgada. Aquí, media pulgada, media pulgada. Aquí conecté esos puntos. Y lo mismo hice de este lado. Entonces coloqué aquí nada más cómo irían estas piezas de los lados. Y también he marcado la media pulgadita que va a quedar ahí. Así que eso lo voy a recortar. Bueno, aquí he cortado estas piezas del mismo ancho de esta parte. Y más o menos como de una pulgada le he pegado cinta doble cara. Y entonces sencillamente lo he pegado aquí así. Y ahora entonces vamos a pegar nuestras piezas de cartón. Ok, esta de los lados, de los lados más cortos, le corté porque ellas van a ir de esta forma. Y este papelito que quedó acá, cuando yo lo doble, va a caer de manera que pueda cerrar así. Así que primero voy a pegar estas. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Aquí nos ha quedado la cajita donde van a ir las pegas calientes. Ahí ve cómo pegamos, cómo unimos esas partes. Y así nos quedó. Ahora sencillamente vamos a colocar nuestra cajita por aquí. Todavía no se seca bien. Y la voy a pegar con la pega caliente también. Ok, por aquí ya está listo. He pegado la cajita de la base y le hice aquí unas divisiones cortando otras piezas de cartón. Y he colocado por aquí ya las pegas. Todavía aquí está, le puedo hacer otra división. Para que no se vayan cayendo así cuando no hay tantas. Y tengo por aquí espacio para colocar lápices o cualquier otra herramienta. Por aquí he cortado este pedacito de transparencia. Que lo coloco ahí nada más para la pega que vaya goteando. Que no se pegue directo de aquí de la base y se vaya a dañar. Así que he puesto esta pieza. No sé si consiga algo, otra cosa más adelante que pueda poner ahí
Pero por el momento voy a colocar esto y pues cuando se dañe, se llene de pega o algo, pues lo puedo sacar y ponerle otro. Así que vamos a ver ahora cómo queda nuestra pistola que está caliente. La estaba usando, pues la estaba usando para pegar esta caja. Así que si la pongo así, ahí queda perfecta. Ahí ves cómo queda encajadita. Esta por lo menos tiene esta patita que no se le puede quitar. Hay otras que vienen que esta patita en metal se le quita o se mueve. Pero ya aquí esta quedó justo en este huequito y queda ahí y no se mueve para nada. Así que ya no voy a estar peleando con la pega caliente. Y pues tengo espacio también para colocar una pistola grande. Así que aquí ha quedado nuestro tutorial de cómo hacer tu propio stand para colocar tu pega caliente, tu pistola de pega caliente. Espero que les haya sido de utilidad y se animen a realizarla, ya que es un organizador que es súper importante, ya me he dado cuenta. Y muy útil, porque te sirve para organizar como también para sostener tu pistola de pega caliente. Aquí pues yo utilicé papel de cartulina para forrarlo, pero también puedes utilizar telas. En este caso que yo vi este video, ella utilizó telas y usó adhesivo en spray para pegar la tela. Puedes hacer decoupage, puedes hacer cartapesta, que es lo que se usa con pedacitos de papel y se van pegando. Es algo parecido al decoupage. Y bueno, pues aquí quedó mi versión y estoy súper contenta con ella. Me encantó. Así que espero que le des like a este video, lo compartas y te suscribas a mi canal y no olvides darle a la campanita para que cada vez que yo saque un video, tú recibas la notificación de que ha salido un video nuevo en mi canal y no te lo pierdas. Así que eso es todo, sigan divirtiéndose y creando algo hermoso. Será hasta la próxima, bye.